ilusiones, ni tampoco quiero hacer ilusiones a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Pero Alito Moreno creo que salió más cabrón que Meco, perdón, Narco, ¿qué digo? Marco Cortés, el presidente nacional del PAN. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, sí buscaría la expulsión del PRI de Quirino Ordaz Coppel, el exgobernador priista de Sinaloa, por aceptar la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, habría anunciado a los senadores de su partido que se expulsará al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, luego de recibir el beneplácito como embajador de México en España a propuesta del presidente López Obrador. La periodista Leticia Robles de la Rosa señaló que el anuncio se habría dado en el marco de la octava reunión plenaria de los senadores del PRI en la casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República. Además, habría señalado a los legisladores que tienen libertad para votar el nombramiento de Ordaz Coppel, pero la militancia estará vigilando y el Consejo Político también estará vigilando. ¿De qué se trata esto, maestro? Es el inicio del desmoronamiento del PRI y eso que todavía falta, lo de el exgobernador de Campeche, que se quedó precisamente con el puesto cuando Alito Moreno se fue como presidente nacional del PRI, y lo de Claudia Pavlovich, la exgobernadora priista de Sonora, que se iría como cónsul de México a Barcelona. Esto es un resquebrajamiento completamente del tricolor. Esto no es novedad, es decir, está viviendo horas póstumas. De hecho, al igual que Acción Nacional, incluso el Partido de la Revolución Democrática, estos tres partidos que teóricamente aglutinan la tradición, bueno, es decir, como se denominaba antes, la oposición, porque recordemos que Movimiento Ciudadano no es un partido que tenga precisamente la historia del tricolor o del blanquiazul o incluso del PRD, pues no es otra cosa más que ya el último estertor. Yo creo que definitivamente no hay militancia en ninguna de las tres fuerzas políticas, no han incrementado su nomenclatura de cuadros políticos, es decir, viven completamente de gente del pasado. O sea, están posicionados todavía los Moreira, por ahí suena todavía el nombre de la propia Beatriz Paredes en un momento dado entre los pasillos. Es decir, carecen de cuadros, carecen de base social también. Entonces, esto es absolutamente natural. Yo creo que la expulsión en ese sentido solamente es una alharaca y probablemente una advertencia para tanto legisladores como de la Cámara de Diputados, como de senadores, incluso algunos gobernadores, pero yo creo que estamos atestiguando un momento histórico en el que vemos un PRI completamente desmoronado, es decir, es un zombie político. Definitivamente no hay ningún tipo de opción política en ese sentido para que los electores en vistas a las próximas elecciones y sobre todo a las más importantes, que son las de 2024, puedan representar por sí mismo una fuerza política que pueda competir con cualquier otro, incluso con Movimiento Ciudadano en ese sentido. Ya no es un partido mediático, ya no tienen sus órganos, digamos, de difusión de comunicación social. O sea, la propia Beatriz Pajés, que era una priista de hueso colorado, la dueña y directora de la revista Siempre, renuncia a su militancia, que siempre fue esa revista un brazo, digamos, ideológico, periodístico del tricolor. En ese sentido, yo creo que es una alharaca, es una bravuconería y no tiene absolutamente ningún tipo de futuro, salvo acercarse a una, ahora sí que cual rémora para respirar y conservar el registro, porque de alguna manera, si va solo a algún tipo de competencia electoral, estaría definitivamente aniquilado. Es decir, es un zombie, es un partido zombie, es un muerto político que todavía camina, pero
por algunas circunstancias, dentro de ellas muchos intereses económicos, muchas prebendas políticas, pero en realidad yo creo que no estaríamos lejos de presenciar en un futuro próximo ya definitivamente la extinción de un partido que debe y debe desaparecer completamente, Vicente. ¿Tú también lo ves así, Marcelino? Qué bonito lo que dice Gerardo Vicente. Ojalá y nos toque y vamos a presenciar ese momento, la extinción de un partido tan rancio y tan asqueroso como el PRI. Aquí en Chihuahua, pues dentro de todo lo malo del saqueo y la enorme corrupción que hubo con César Duarte, algo bueno que nos dejó fue el acabar totalmente con esa institución política, porque después de César Duarte, pues el PRI viene a ser un partido de quinto o sexto lugar aquí en el estado de Chihuahua. Como bien dice Gerardo, si el partido no lo mantiene con vida Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, el PRD y otros partidos con los que se pueda aliar, pues bueno, estamos prontos a ver su extinción. No le va a quedar más que estarse aliando para sobrevivir. Es lo peor de la política. La gente los rechaza, los desprecia simplemente con escuchar el nombre de esa institución política. Tienen un rechazo histórico que bastante tiempo le costó al presidente de la República desenmascarar, y ahora pues lo comprobamos, solo sobreviven gracias a esa mafia del poder, a esa alianza, a ese PRIAN. Y aquí en Chihuahua, en tierras norteñas, para todos tus seguidores, Vicente, ya lo hemos comentado varias veces, hay movimientos, hay cuestiones que realmente a la gente no le interesan. Una cosa es el PRI, otra de ellas es el PRD, aquí en el estado de Chihuahua, en el norte del país, ese adefesio de partido político no existe. Entonces, sigue la transformación con el objetivo claro que es el enemigo o el adversario claro que es el PRIAN, encabezándolo por el PAN y los conservadores. Así es. Hablemos de Ricardo Monreal.